Bueno, chicos, hemos venido aquí a Viladecans a hacer una cosa un poco diferente, ¿no? Otra actividad al aire libre. Actividad al aire libre, para que no se ha dicho que somos ahí ratas de escritorio. No, no. La cuestión es que hemos venido aquí a hacer un poquito de trabajo en equipo, un deporte que tiene vínculo con nuestro videojuego, el béisbol, porque sabéis que los protagonistas, pues, al principio le dan una pelota, así que nos puede inspirar de alguna forma. Y además es un deporte de equipo, de estrategia, de trabajo en equipo, así que nos apetecía estar aquí, por eso hemos traído a Pau y a Eric. Hola, muchas gracias. Hola. Por venir. Buenas. Que os van a explicar un poquito lo básico para que no nos hagamos daño, ¿vale? Y para que conozcamos un poquito este deporte. Sí, pues primero de todo eso, explicar que el béisbol es un deporte en equipo, aunque parezca que haya muchas acciones individuales, pero al final quien gana es el equipo. Y el objetivo del béisbol es recorrer las cuatro bases del campo. ¿Mediante qué? Pues bateando, robando, o a veces si la pelota te da, pues mira, te avanzas. Y sobre todo eso, las manos juntas, si sois diestros, la mano derecha arriba y la izquierda abajo. Para cuando lancéis la pelota, nos debemos de aprovechar las costuras. Es con dos manos, ahí con los dos dedos, perdona, ¿ves? Aprovechamos las costuras y tiramos. Así de fácil. La pelota, la gente quizá, la que nunca ha cogido una pelota de béisbol, es una pelota dura. Sí, sí. Esto te puede hacer daño. Si te da, duele un poquito, sí. Sí. Pues venga, vamos a darle. Venga. ¿Play ball se llama? Play ball. Play ball. Play ball. Pues venga. ¿Os ha gustado lo del béisbol? Ha estado chulo, ¿eh? Sí, ya ves. Ha estado chulo. No tenemos ni idea, pero... Bueno, hemos dado unas cuantas. Pues es un deporte, sobre todo es bastante aburrido si no lo conoces. Si no conoces la estrategia es como, bueno... Hablando de estrategia, nuestra estrategia a partir de ahora va a ser centrarse en el prototipo, como ya comentamos en las reuniones que hemos tenido esta semana. En el prototipo tendremos al final una cinemática con tres o cuatro imágenes de entrada. Tendremos la cámara 3D, el exterior de la casa, donde podrás ver si puedes entrar por una ventana de un lateral o no. Uh-huh. Tendremos las dos vías, que será una máquina de estados en la que si entras por la casa y te invitan a entrar, el comportamiento de la vieja es uno y el objetivo es uno, que será encontrar el sonotone. Y si entras en sigilo, la mecánica y el objetivo será salir al jardín, pero sí que te vean. Eso es decisión del jugador, de quien esté jugando, decidirá qué es lo que hace, ¿no? Exactamente. Sabemos que la viejuca va a ser una tortuguica. Sabemos... La tortuyaya. Tortuyaya, ¿eh? Tortuyaya. La tortuyaya. Sabemos que engaña un poquito. Si haces lo lógico, que es llamar a la puerta, conseguirle el sonotone y eso, te da una pista falsa o que te puede engañar. Y si haces el sigilo y vas por tu cuenta, consigues la pista verdadera. Correcto. Teóricamente, ¿no? Vale, entonces, teniendo eso sobre la mesa, a lo que yo quiero que veamos si realmente nos falta algo y hacer un poco de brainstorming entre todos es, normalmente un juego necesita unas mecánicas, que en este caso ya sabemos cuáles son, que serían mecánicas pues de aventura, de caminar, de interactuar con objetos, de hablar con la yaya, sigilo. De sigilo, esas serían nuestras mecánicas. Tendríamos unas dinámicas, las dinámicas son cómo el usuario percibe esas mecánicas, ¿vale? Es decir, si nosotros tenemos unas mecánicas en las que el objetivo es pasar por la casa, las dinámicas es pues la decisión del usuario de si pues yo voy por la puerta porque yo soy legal o yo voy por la ventana porque yo quiero investigar. Esas serían las dinámicas que generamos con esas mecánicas. Los objetivos los tenemos claros, que sería salir por la casa, buscar la llave de la puerta. Y seguir teniendo el rastro del perro. Del rastro. Tenemos la llave de la puerta que nos la da la yaya o la buscamos para que nos abra o escapamos nosotros por nuestra cuenta. Y entonces ahora lo que nos faltaría es el envoltorio, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a mostrarlo, no? Sí, lo que vamos a hacer allí, pero necesitaremos detalles. Y como vamos a ver a los niños esta tarde, lo interesante sería que les planteáramos algunos puzzles. Se me ocurre algo parecido con un álbum de fotos, por ejemplo. Que eche de menos alguna foto y con eso tienes la excusa para forzar al jugador un poco a explorar la casa
y también puede servir de excusa para si te tiene que hacer perder tiempo, te enseña el álbum de fotos o algo así. Ah, vale. Como que ha recogido y ha perdido esas fotos, le ha caído. Sí. Es en plan, tengo al niño aquí, me voy a aprovechar de él tanto como pueda, ¿no? Le trae unas galletitas, le trae unas pastitas. O sea, quiere compañía, ¿no? Un poco en plan, ah, mira, te enseñas las fotos de cuando era joven y aquí era cuando fui a la guerra y aquí, ¿no? Y el niño, es que viene mi papá. Claro, entonces el sigilo, por ejemplo, ¿añadiríais algún puzzle al sigilo? Yo soy muy fan de los puzzles de timing. Vale. Es decir, de los de, vale, esta señora tengo que despistarla de alguna manera a la Yaya, pero esto tiene un tiempo. Yo se puedo hacer algo, bueno, ruido no sé, porque a lo mejor la señora no escucha muy bien, pero algo visual que haga la señora irse del salón a lo mejor, pero sabes que va a volver. Y tú en ese momento, venga, registro un sofá o registro esa estantería o toco ese objeto y me tengo que esconder otra vez porque si me pilla... Como el tiempo es algo importante en el juego, el hecho de que la señora te haga perder el tiempo ya la pinta como mala. Claro. Con lo cual ya nos ayuda a reforzar eso de nos tendría que ayudar, pero no nos ayuda, ¿no? Samu, ya sé que a ti no te gusta, pero a mí una idea de Fer que me gusta mucho es que haya un quick time event de evitar que te pellizque los o sea, yo creo que eso tiene que estar. Yo, nada no más sé, vamos a hacer aquí una votación o algo. La ves venir a cámara lenta y tú... que me pilla. Vale, pues esto tendríamos que tenerlo... ¿cuanto antes? Sí, claro. El prototipo ha de estar para finales de febrero, sí o sí. Entonces, en la parte de programación ya determinamos que de momento lo más urgente, más que el arte, que podemos empezar a trabajar sin arte, es el diseño, que tenemos que cerrar ya. Yo ya sé que voy un poco atrasado en ese aspecto. Por eso quería que, bueno, todos colaboráramos un poco en ese aspecto, porque también seguro que ideas siempre buenas tiene todo el mundo, entonces es interesante que no se pierdan, ¿no? Y el arte, cerrar el niño y la vecina. Y que nos hagan. Estaba el perro. Estaba el perro también de por medio, ¿no? Sí, sí, el perro es para la cinemática. Claro, o sea, solo para la cinemática. La cinemática de inicio y si pasa algo, que igual la final, si la lo, final. Que igual no lo vemos, porque si vemos las pisadas y tal, y acaba sí, ahí, puede no que una salga. Bueno, a mí me gustaría que hubiera dos cinemáticas, para que la gente diga... Ah, vale, que para que entienda que hay dos cinemáticas. Exactamente. Pues entonces, bueno, pero como es para principio y para final, es más importante ahora el personaje principal y la abuela que para las cinemáticas no os preocupéis, porque ya cogeremos quizá algún artista que nos pueda hacer cinemáticas, o sea, cinemáticas. Ilustraciones estáticas, dos o tres, y ya está, y así no tenéis tanta carga de trabajo. Y esta noche, si... Ah, sí, tenemos si reunión. Te pases, haremos una reunión telemática y veremos ya... Teleslack. Sí, enseñaremos también a la gente los diseños que manejamos, que ya tenemos una abuelita que nos gusta mucho, un Timmy que nos gusta mucho, o sea que vamos mejorando y eso. Y Miquel creo que nos quería enseñar también algo, ¿no? Cuidado. En cuanto a la interfaz. Sí, tenemos una primera demo. En cuanto a la interfaz de usuario, para que en cuanto el protagonista se acerque a un objeto, se ilumine la silueta. Ah, bien, bien. Hay que hacer alguna prueba dentro de las casas, pero yo creo que funcionará bien. Como resaltar el objeto, ¿no? Sí. Sí. Vale, genial. Pues yo creo que está ya bastante listo esto. ¿Vamos al cole, Samu? Vamos a clase. Vamos a clase, que hace mucho. Sí, sí. Venga, pues vamos. ¡Opa! Bueno, muchas gracias por dejarnos venir aquí para que nos ayudéis con nuestro videojuego, ¿de acuerdo? Sé que os gustan los videojuegos, ¿verdad que sí? Sí. Vale, os explico de qué va nuestro juego y así nos podéis ayudar, ¿vale? Vale. Nuestro juego va de dos hermanos gemelos. Uno se llama Timmy, es un chico, y ella se llama Annie. Vale. Timmy es un poco tímido, muy fantasioso, le gusta mucho estar en casa, inventarse historias, le gusta la ciencia. Y Annie es un poco más hecha para adelante. Corre, es más fuerte. Total, que su padre tiene una pelota de béisbol. ¿Alguien sabe qué es béisbol? Sí. Tiene una pelota de béisbol firmada por un jugador súper importante. Esa pelota vale mucho dinero. Y los niños no la pueden tocar. Su padre no las deja. Pero, un día que no está, ¿qué hacen? Su padre cogerla. La cogen. ¿Y qué hacen con ella? Jugar. ¿Y qué pasa? La pierde. La pierde. Lo típico. Y se la lleva un perro. Ostras. Perro se la lleva.
Y entonces tienen hasta que vuelva el padre de trabajar para recuperar la pelota sí. y que el padre no se entere. Imaginad que jugáis a fútbol y la pelota se cuelga, ¿verdad? Sí. En el patio de un vecino que sabéis que tiene muy malas pulgas. Sí. Quiere decir que siempre está enfadado. Ay. ¿Qué hacéis? ¿Ya decís, bueno, la pelota ya está perdida? ¿O intentáis colaros dentro del patio? ¿O le vais a pedir ayuda? ¿Qué hacéis? Entraría en el patio y se la cogería. Vale. ¿Ah, sí? ¿Te colarías sí. por el patio? Vale. Qué valiente. ¿Tú? Yo diría que ya se ha perdido la pelota, porque es que si es tan cascarrabia, pues se chivaría si la intento colar. Y o sea, entonces, la bronca sería para mí. Claro. Yo le diría que la cola a un amigo mío, pero que la pelota es mía. Claro, bueno, está bien visto. Oye, eso no lo habíamos pensado en el videojuego, decir que ha sido culpa de otro, ¿no? Muy bien. Bueno, si quieres les enseñamos primero cómo es Timmy. Ah, sí, 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 sí. ¿Queréis ver cómo es Timmy? Sí. ¿Y cómo es su hermana? Vale. Bueno, tenemos algunos dibujos, algunos. Aún no son definitivos. Estos serían Annie y Timmy. Vale. ¿Os parece que tiene vuestra edad? Sí. Sí. Es verdad. Un poco más grande, ¿verdad? Como 11 años. 11 años, yo creo que lo sé. ¿Qué más les enseñamos? Este sería el viejo, que es el dueño del perro. Entonces el perro va a su casa con la pelota y este es la persona que tiene la pelota. A ver si os da miedo. ¿Le atreveríais? ¿Os atreveríais a pedirle la pelota a él? ¡No! No. Es una persona que impone, ¿no? A lo mejor puede ser un poco así, con pinta un poco mala, pero luego puede ser una buena persona. Muy bien, Evan. ¿Cómo sabes si es una buena persona? No sé, preguntando. Hablando con él, ¿no? Sí. De hecho, Evan ha descubierto una cosa muy importante, y es que nuestro videojuego va de que las cosas no son lo que parecen. Y a veces resulta que hay una persona que nos parece que es muy mala y puede ser muy buena, nos puede ayudar. Y otro que puede ser muy amigo nuestro y muy amable, no sé qué, pero luego puede que sea malvado, ¿verdad? Pues de eso va un poco el juego. ¿Y qué pasaría si os dijéramos que en lugar de personas, los personajes, los vecinos, fueran animales? Entonces os queríamos preguntar, ¿qué animal os imaginaríais que es? Una persona, por ejemplo, muy mentirosa, muy mentirosa, muy mentirosa, que siempre dice mentiras, ¿qué animal os imagináis? ¿Andrea? Una hiena. Una hiena, por ejemplo, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué hacen las hienas? Porque tienen cara como que mienten y que se ríen. Sí. Se ríen de ti. Muy bien. ¿Y tú, Elena? Un mapache. ¿Un mapache te parece mentiroso, no? Sí, porque es en plan, te voy a coger esto. Y no te lo devuelvo más. Te lo cojo prestado y te lo doy el año que viene. Así es un mapache, ¿no? Tú lo vas apuntando, sí, Samuel. Sí. Otro. Un animal, una persona que os diera miedo. ¿Qué animal sería? ¿Evan? Un cocodrilo. ¿Un cocodrilo te daría miedo a ti? ¿Una persona con cabeza de cocodrilo? Con muchos dientes. ¿Sí? Vale. A ver, Marcos. A ver. Un murciélago. ¿Un murciélago a ti te daría miedo? ¿Una persona con cabeza de murciélago? Pues sí. Porque ¿sí? puede convertir en vampiro. ¿Sabías que los murciélagos son ciegos? Sí. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo te imaginas ese murciélago en un cuerpo de un hombre? Raro. Raro. ¿Tú cómo lo dibujarías? Con esos palos que llevan así, con una gafa así, con eso para... Un palo de ciego. Un palo de ciego, de eso. Entonces, ¿tú harías un vecino que fuera ciego y que tuviera cabeza de murciélago? No, hombre, bueno... Podría ser, ¿no? Si os dimos que un vecino es una muy buena persona, es muy bonachón y es de confianza, ¿qué animal creeríais? ¿Elena? Un oso. ¿Un oso? Sí, ¿qué tipo de oso? Pues un oso polar. ¿Un oso polar así blanco? Sí, con sombrero. Con sombrero. Un oso polar con sombrero, muy bien. Yo os quiero preguntar una cosa, porque vosotras dos sois gemelas, ¿no? Entonces, ¿a veces os pasa que lo que piensa una a la otra lo sabe y que sin hablar entre vosotras ya sabéis lo que piensa la otra? Algunas veces. ¿Sí? ¿Sí? A veces soñamos lo mismo. ¿En serio? Un día soñamos que nuestra madre se casó con un rubio. Y odia a los rubios. ¿Y soñasteis lo mismo el mismo día? Sí. ¿Vale? Okay. Y imaginaros que para esta aventura una de las dos sale a buscar la pelota y la otra se queda en casa. ¿Cómo os podríais ayudar? No tenéis móvil, ¿eh? ¿Cómo lo haríais? Pues, sí, sí, contestad, contestad. Con walkie-talkies. Con walkie-talkies, muy bien, eso lo teníamos pensado sí, nosotros. Sí.
Si un vecino fuera muy viejo, fuera una persona mayor, ya un abuelete, ¿qué animal? Se mueve mucho. Muy lento y es entrañable, ¿qué animal es? Una tortuga. Una tortuga. Son lentos hasta para comer. Bueno, chicos, ahora vamos a jugar al juego de las caras, ¿vale? Yo diré una palabra, Samu y yo diremos una palabra, por ejemplo, miedo, y tendréis que poner cara de miedo. Lo primero que os salga, ¿vale? ¿Sí? ¿Estáis preparados? Sí. Lo que sea, ¿eh? ¡Miedo! Mira, ¿cuál es la siguiente, Samu? La siguiente será... cansados. Ahora vamos a hacer cara de pedirle a alguien algo. ¡Por favor! ¡Por favor! Ahora tenéis que poner cara de pillos de yo no he sido. Cara de pillos, no, no hemos dicho nada. Sois inocentes. ¡Asco! Muy bien. Sorpresa. Enfadados. Risa. Vale. Uno, dos, tres, tristeza. ¿Vale? Muy bien. Y ya puedes estar contentos. Muy bien. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias por habernos ayudado mucho. Tim y Yanni ahora serán mejores y más reales gracias a vosotros. Se parecerán un poquito a vosotros. Sí. Vale. Vamos a darnos un aplauso porque lo hemos hecho muy bien, ¿vale? Muy bien. Twitter y pon el Slack. Que vale, vale. Es la hora de la reunión. Estamos ya con la reunión. Bueno, ¿qué les decimos? ¿Qué coordinamos? Pues están todos aquí. Entonces, a ver qué nos falta en el prototipo. Sí. Lo que hizo Fernando. Uh-huh. En cuanto a personaje, concept ya está, turnaround ya está, uh-huh. modelo 3D es lo que está haciendo uh-huh. Fernando, y animaciones era la lista que le tenemos que pasar de cuántas cosas. Vale. ¿Con qué team nos quedamos al final? Con este, ¿no? Sí. Vale. Yo creo que aquí ya daban el clavo. Entonces, Fer modelará esto uh-huh. y le pasamos una lista de animaciones sí. con las referencias de los niños de hoy sí. y él empieza a hacer cosas. Sí. Estamos esperando a ver si puede pasarnos el vídeo Miquel. Le pregunto, a ver, Miquel, ¿cómo llevas el vídeo? Estamos grabando. Los deadlines de momento vamos bien. Lo que a mí me preocupa es diseño, que si te fijas... Yo sé que voy retrasado, pero si vas al Drive, ¿sí? Lo que tenía yo en la libreta lo estoy intentando pasar a un documento solo para el prototipo. Vale. Vale, entonces aquí lo que estoy poniendo es... Qué bonito, Lo que estoy poniendo es la información de cómo va a ser ¿sí? Como un GDD pequeño del prototipo. Exactamente, solo del nivel. Vale, esto la semana que viene lo tengo ya. Vale. Concepto aprobado de la parte exterior donde va a suceder la demo. Esto no lo tenemos. No. Espera. Vale, que ya lo tenemos aquí. Lo que pasa que... Sí, lo tenemos. Vale, genial. A ver qué pasa. Ah, vale. Sí, vale, se ve como... Vale, lo que pasa es que lo tenemos en el exterior. Pero no, para verlo... Sí, vale. Lo que habrá que hacer, fíjate, cuando él se mueve... Sí. ¿Vale? Va por proximidad. Sí, ¿vale? Pero y marca dos, ¿no? Sí. Pero lo que habría que hacer... que es algo que me gusta mucho como lo hacía, que era el Green Fandango, sí. que también eran fondos prenderizados 3D sí. y tal, que el personaje cuando se acercaba a un sitio, miraba para darte una pista de que allí también había algo con lo que podías interactuar. Ah, o sea, bueno. Se movía la cabeza. Como un poco de auto-aim. Exactamente. Sí, sí. Pero bueno, que esos son detallitos, ¿eh? Pero muy bien, muy bien. Punto 1, que solo se puede marcar un objeto. ¿Y 2? Que se ayude con la cabeza, con la visión, el personaje. O sea, que si el personaje está mirando hacia ahí y el objeto interactuable está aquí y este está iluminado, que el personaje esté mirando al objeto. Espérate, que Laura ha hecho unas tortugas nuevas. A ver. Ojo, las acaba de dar ahora. Con gafas mucho con mejor. Con las gafas mucho mejor. Sí, nos gusta sí, sí. esta, ¿no? Tiene... A lo mejor la más oscura con gafas. Le da toque de humor, ¿no? Con sí. las gafas. Sí, y si lo hacemos que se mueva muy lento, va a estar guay. Sí.
Sí. Quizá tenemos que hacer la semana que viene otra reunión, ¿no? Sí, 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 la verdad. Vale, pues está genial. ¿Qué te parece si cenamos mientras...? Ok, vale. ¿Sí? Uh-huh. Pues venga, vamos. ¿A qué me invitas? ¿Pizza? Haces un videojuego, tienes que cenar pizza. O sea, no podemos ir a cenar bichisua, ¿sabes? ¿No? O sea, no, no se puede. Yo pensaba que cocinabas. Bueno, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que acabaremos el prototipo o no? Estoy convencido. Quedará lo que decíamos antes, un prototipo pequeñito. Pero el rollo este de que se pueda jugar y cambien cosas, creo que ya dará un poco la idea del tono que buscamos. A mí lo que me trae un poco ahí mosca es si tú estás contento de cómo empezamos a cómo estamos ahora. Porque tú lo que me propusiste en su día era una cosa y ahora por H o por B nos hemos visto, ¿no?, arrastrados. Pero yo al menos me he visto arrastrado porque me he motivado, porque me he ilusionado, porque he visto cosas diferentes y oportunidades y me he lanzado a la piscina. Pero no sé si tú te esperabas esto y has dicho, o sea, si tú ahora tiras para atrás y dices, quizá ese cambio no... Mira, yo con la edad... Sinceramente. Sí, sí, con la edad he aprendido a dejar las cosas, ¿sabes? En plan, ese juego que yo te propuse es el juego que yo quería hacer y que yo creía que yo podía hacer, que estaba dentro de mi alcance con un poco de ayuda, pero era mi juego. En el momento en el que esto empezó ya no era mi juego, pero eso es guay. Vale. O sea, lo que estamos haciendo ahora es guay y desde luego es algo que yo no podría hacer en la vida. ¿Pero tú lo sigues considerando nuestro juego y te incluyes claro, tu yo que juego? Sé, todo el rato estoy dando por saco con esto tiene que ser así, la narrativa. No, por supuesto, yo me siento, o sea, no me siento parte, o sea, que creo que estoy en el medio. O sea, que sí, yo por supuesto, o sea, pero me gusta que diverja un poco la idea porque será mi juego. Vale. Y cuando decía lo de la edad es, ya no quiero hacer mi juego, quiero aprovechar las oportunidades que me da la vida. Yo guay, o sea, me gusta mucho donde nos está llevando. Vale. Creo que es guay. Por eso, porque lo bonito de crear un videojuego es hacerlo con otra gente que sabe más que tú en sus campos y sumas cosas. Eso es lo bonito, porque si no, pues lo puedes hacer tú. O sea, hay gente que hace su propio juego y lo hace él y oye, genial, pero yo no puedo. Aunque a lo mejor cuando aprenda Unity, igual ahí hago mi jueguecito. Pero será otra cosa, no me quedo ninguna espina clavada, al contrario. Vale. Al contrario, ¿y tú? A mí lo que me motiva es aprender de otros, colaborar, cooperar, que el proyecto sea conjunto, no decir, es mi juego, yo hago lo que quiera. Al final eso me aburre. En cambio, el confrontar siempre dentro de unos parámetros razonables, ¿no? Y el discutir y el buscar lo mejor, al final, por mucho que discutas, la gente siempre busca lo mismo, ¿no? Un objetivo común es mejorar un producto. Aunque tú pienses A, yo piense B. Al final siempre llegamos a un punto en el que el producto hará que tu opinión y la mía confrontadas se mejore y se fortalezca. Para mí, por ejemplo, yo este proyecto, o sea, no lo concibo sin ti y no lo podría hacer. O sea, si ahora me dijeras, me piro, que no, que ya está, que ya no, ya está, ya he hecho el prototipo, ¿sí? Ya está, ya lo he hecho. Yo diría, no, tío, o sea, no. O sea, para mí eres parte del proyecto. Y de cuando empezamos ahora, o sea, yo veo una evolución enorme en todos los sentidos, o sea, de la calidad del proyecto, de la dimensión del proyecto, de lo que cada uno llega a aportar. De las ideas que han ido surgiendo, o sea, yo veo una progresión, o sea, a nivel personal y a nivel de equipo. Bueno, llevamos ya 12 episodios, se está acabando esta primera temporada. Y una cosa que me preocupa es esa presión, o sea, mucha gente me ilusiona el proyecto, ojalá salga adelante, ojalá sea bueno, confío en vosotros, mucha gente eso está guay porque es lo que estamos transmitiendo, lo que queremos transmitir. Pero, y que es real, además. Sí, sí, claro, y que es real. La sensación que me da es que si esto no tiene una segunda temporada o no encontramos el presupuesto, que tal y como nos lo dijeron el otro día, a lo mejor tenemos ventaja respecto a otros proyectos, pero fácil no será. Eso a mí me decepcionaría, pero me sabría mal que esa decepción se transmitiera a mucha gente que ha puesto una ilusión en el proyecto, ¿sabes? O sea, para mí sería depresivo incluso el concebir una tristeza como esa, como decir, esto acaba aquí. O sea, sería como, no, me faltan muchas cosas aún por contar, por explicar, por hacer. O sea, yo quiero que salga el juego y quiero que sea algo documental, o sea, porque creo que aún tiene esto muchísimo más potencial. Yo, el fracaso que sí acepto es que el juego salga y no sea bueno. Sí. O sea, eso puede pasar, lo habremos hecho lo mejor que podamos. Entonces, si al final del proyecto la crítica es, pues he jugado el juego y no me gusta. Le doy un 6. Diré, pues vale.
pero lo hemos hecho, ¿sabes? Así es como se aprende. Totalmente. Está buenísima esta mira. Bueno, chicos, hemos venido aquí a Viladecans a hacer una cosa un poco diferente, ¿no? Otra actividad al aire libre. Actividad al aire libre, para que no se ha dicho que somos ahí ratas sí. De escritorio. No, no. La cuestión es que hemos venido aquí a hacer un poquito de trabajo en equipo, un deporte que tiene vínculo con nuestro videojuego, el béisbol, porque sabéis que los protagonistas, pues, al principio le dan una pelota, así que nos puede inspirar de alguna forma. Y además es un deporte de equipo, de estrategia, de trabajo en equipo, así que nos apetecía estar aquí, por eso hemos traído a Pau y a Eric. Hola, muchas gracias. Hola. Por venir. Buenas. Que os van a explicar un poquito lo básico para que no nos hagamos daño, ¿vale? Y para que conozcamos un poquito este deporte. Sí, pues primero de todo eso, explicar que el béisbol es un deporte en equipo, aunque parece que haya muchas acciones individuales, pero al final quien gana es el equipo. Y el objetivo del béisbol es recorrer las cuatro bases del campo. ¿Mediante qué? Pues bateando, robando, o a veces si la pelota te da, pues mira, te avanzas. Y sobre todo eso, las manos juntas, si sois diestros, la mano derecha arriba y la izquierda abajo, para cuando lancéis la pelota. ¿Os ha gustado lo del béisbol? Ha estado chulo, ¿eh? Sí. Ya ves. Ha estado chulo. No tenemos ni idea, pero... Oye. Bueno, hemos dado unas cuantas. Sí. Pues es un deporte, sobre todo es bastante aburrido si no lo conoces. Si no conoces la estrategia es como, bueno... Hablando de estrategia, nuestra estrategia a partir de ahora va a ser centrarse en el prototipo, como ya comentamos en las reuniones que hemos tenido esta semana. En el prototipo tendremos al final una cinemática con tres o cuatro imágenes de entrada. Tendremos la cámara 3D en el exterior de la casa, donde podrás ver si puedes entrar por una ventana de un lateral o no. Tendremos las dos vías, que será una máquina de estados en la que si entras por la casa y te invitan a entrar, el comportamiento de la vieja es uno y el objetivo es uno, que será encontrar el sonotone, y si entras en sigilo, la mecánica y el objetivo será salir al jardín, pero sí que te vean. Eso es decisión del jugador, de quien esté jugando, decidirá qué es lo que hace, ¿no? Exactamente. Sabemos que la viejuca va a ser una tortuguica. Sabemos. Tortuyaya. Está bien. Sabemos que engaña un poquito, si haces lo lógico, que es llamar a la puerta, conseguirle el sonotone y eso, te da una pista falsa o que te puede engañar, y si haces el sigilo y vas por tu cuenta, consigues la pista verdadera. Correcto. Teóricamente, ¿no? Vale, entonces, teniendo eso sobre la mesa, ahora lo que yo quiero que veamos si realmente nos falta algo y hacer un poco de brainstorming entre todos es, normalmente un juego necesita unas mecánicas, que en este caso ya sabemos cuáles son, que serían mecánicas pues de aventura, de caminar, interactuar con objetos, de hablar con la yaya, de sigilo, esas serían nuestras mecánicas. Tendríamos unas dinámicas, las dinámicas son cómo el usuario percibe esas mecánicas, ¿vale? Es decir, si nosotros tenemos unas mecánicas en las que el objetivo es pasar por la casa, las dinámicas es pues la decisión del usuario de si pues yo voy por la puerta porque yo soy legal o yo voy por la ventana porque yo quiero investigar. Esas serían las dinámicas que generamos con esas mecánicas. Los objetivos los tenemos claros, que sería salir por la casa, buscar la llave de la puerta. Nos hemos de aprovechar las costuras, es con dos manos, ahí con los dos dedos, perdona, ¿ves? Aprovechamos las costuras y tiramos. Así de fácil. La pelota, la gente quizá la que nunca ha cogido una pelota de béisbol,
Es una pelota dura. Sí, sí. Esto te puede hacer daño. Si te da, duele un poquito, sí. Sí. Pues venga, vamos a darle. Venga. ¿Playball se llama? Playball. 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 Pues venga.